nadie, ¿no? Ahí está. Muy bien, luego se están poniendo las gafas que comentábamos antes. Y disfrutaremos ahora rápidamente de lo que son los torneos pequeñitos. Tenemos que estar muy atentos y ver muy bien, porque pasa una velocidad, es una velocidad en la plata. Y vamos a ver si conseguimos seguir el ritmo y la velocidad que llevan los torneos. Porque me falta. Estamos viendo que se están poniendo las gafas. Me falta Alain. Sí. Y empezaron ya la primera carrera con los equipos de 2 en 2. Fijaros aquí que están situados los dos drones. No lo veo, eso, todavía no están. Aquí están los dos drones preparados. Sí, también chocó los dos. Los dos pilotos gallegos que son los que van a presentar dos de ellos. Ahí están ya. Sonó la rotura. ¿Ahora? ¿Estás que la boca arriba o boca abajo? No, estas están desenchufadas. Vale, hombre. Estas están desenchufadas. No puedo poco poder ver. Pero para ver tienes, hay que cambiar. Ya cambió, estoy viendo la de él. ¿Estás viendo? La de él, pero la del otro no. Eso. Porque al haber un receptor solo puedes ver, creo que una a la vez, ¿verdad? Tenemos dos cámaras ahí, yo no sé si él no se ve. No. ¿Por qué? Solo se puede ver uno, ¿no? Claro. En una. Solo tiene un receptor, solo puede ver un canal. Pero no había otro receptor. Ah, claro, es que el otro receptor que vamos a usar son las gafas de Alberto. Claro, solo se puede ver uno a la vez. Vamos a ver si lo que pasa es que se queda en el chat. Sí, hace varias veces, ¿no?
Ahora dicen por aquí, a ver si... No, van a tener que bajar. Pero eso cogiendo la maquinaria que hay, lo bajan rápidamente. ¿Dónde está? Que no lo veo. Y el tramo vuelve a estar en perfectas condiciones. Perdona, ¿sería posible... Perdona, ¿sería posible poner algo de música para los chavales? ¿Así de fondito? ¿Cuál? ¿Dónde? Perdona. Ah, vale. A ver, momento, sí. Momento, oye, pero vamos de las tomas, cuidadito, de primera. Bueno, vamos a animar a ver si consiguen, vamos a aplaudirles, a ver si consiguen bajarlo. Venga, vamos, Estoy bien. Ahora vamos a ver el túnel. Puede ser, pero como ponen los dos ahí, no se puede cambiar el espacio. Sería así. Ahí viene, ¿cómo viene? Va a pasar otra vez por el túnel, ¿cómo viene a pasar otra vez? Ahí viene, aparece de nuevo. Solo darle al botón. Ahora. Están viendo los dos ahora. Mr. Fitus, ahí está velocidad. Me comentaba antes, y a ver si me corrigen, creo que ya alcanzada estos drones, velocidad de 140 km por hora, puede ser. Más o menos, 140 km por hora, Estos dos drones, como es
firmes en la ciudad ourensana. Nos queda poner a más compañeros y amigos y cómo no, los dos pilotos a nivel internacional que están con nosotros, tanto Dani Bassal y Mr. Titus, que son dos de los grandes pilotos internacionales que hoy nos visitan la Fórmula 1 aérea hoy en Ourense. Con Dani. Diego. Dani Diego más. Correcto, lo estás contando cuáles son los próximos minutos. El Diego Diego Mar y Dani Pasar están preparados. Vamos a ver y disfrutar cómo van a correr esos dos drones. Los colocan en posición de salida. Vamos a ver si podemos ver los indicios más o menos que veo yo aquí de color rojo. Una frecuencia diferente, no es, hay que ir cambiándolo. No, para... ya, pues, sí, pero esto es... Claro, se han ido poquito a poco, poquito a poco. Con su cámara. Hay que cambiarlos todos cada vez. Ahí están los dos, vamos. Sí, arriba, ahí, tiene una ruedita, trae para aquí, trae para aquí. Tú dime dónde. Tú mira a ver si ves. No. Ahora. Aquí. Ahí. Mira, aquí, la rueda esta, hacia arriba y hacia abajo. Hoy un gol túnel, atentos cómo van a salir, atentos cómo van a salir los dos. Ahí van. Dani. Tenemos los dos a tener atentos a la salida. ¡Ese aplauso! ¡Ahí están los dos de nuevo! ¡Enhorabuena! ¡Excelente carrera, eh! ¡Enhorabuena!
Norman Tudel, que comentamos antes con sus campos de visión. ¡Ahí vuelven de nuevo! ¡Ahí están los dos! Cuidado. Cuidado la salida del túnel, cuidado.
Por la parte de arriba, por favor. No va haciendo el recorrido, no veis, ahí viene, ahora pasará por ese puente. Ahí está la pasada. Vamos al túnel a ver cómo pasa. Ahí viene. Vamos, ese aplauso para estos pilotos gallegos. No pasa nada, se recupera. Quédate ahí. Bien, bien, venga, ese aplauso. Ahí está, que mantuvo, ahora lo mantuvo. ¿Quién va luego? ¿Dónde está? Hemos perdido. Se ha metido dentro de la que solo lo está dentro. Ahí viene, ahí viene. Vas tú primero. Dale. Carlos, así, como la canción despacito. Vamos, sube, mira, por la infraestructura. Mira. ¡Uy! Eso sí que hay que sacarle el polvo.
ya, yo creo que tiene que contratar a un jugador. No hagas eso, Dani. Mira por ahí. A ver. Pase en medio. Sí, para. Dani, si sigues así, le vas a hacer la limpieza al paso, ¿eh? En los altavoces. Thank you.
azul, le digo, en la cara, le digo, ¿va adelante o va detrás? Va más detrás, tío, y cuando sale para allá se ve un reflejo azul de la foto. El vecino es alucinante, ¿eh? Ese. Bueno, las cámaras de televisión.
fotos, las redes, como sabéis, son siempre importantes para dar a conocer todos los acontecimientos. Estamos viendo más pilotos. Diego que se está preparando, Diego Jimena, Cerro de la Coruña. ¿Cuánto duran las pilas de John Drone? A ver. Qué bonito y qué difícil. Alguien que quiera hacer un túnel, espera. Vamos a ver cuando veamos otra vez el drone pequeñito. No sé dónde está Dani.
hay que levantar mucho las manos, así, ¿eh? El que se levante uno, que levante. ¿Oísteis? Uno, a ver, que se levante. Situarlo como si fuera un corazón. No toca. Como si fuera un corazón, así. Mira, colocaros así de lado, como dicen aquí. Mira, de lado, mirad para aquí. De lado, de lado. De lado, colocaros de lado así, uno, que se levante así de lado. Si no, a ver, que no lo vea, no sé dónde está. A ver, se cayó bien, bueno, pero lo ponemos en parte de marcha. Ahí está, mira, fijaros, tiene que ser así. A ver, no os mováis, no os mováis. Ahí, volvió otra vez abajo, está abajo, tranquilo. No, no, no tocar, no tocar. No tocar, ahí va Dani por ahí. Fijaros que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Le hacía yo la pregunta, ¿qué pila lleva eso? Es una pila atómica. No le di más vueltas, es una pila atómica. ¿Ya estás haciendo daño? Ah. Claro, tiene una duración un poquito, ¿no? Este es tremendo. Aparte, piloto se choca, ¿eh? Ahí está. A ver si conseguimos lo que os decía. A ver, la mano tiene que ser así. De pie, pero hay que ponerse de pie. A ver, una persona que se ponga de pie, que sea alta, venga. Pero de pie, una persona. Venga, esa que está aquí ya. Venga, pero así, mira, ponga así. Justo, a ver, llama a Dani. Quédate ahí, a ver, cuando Dani vuelva a acercarse. Fijaros qué bonito, pasando. No, 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 qué bonito. Venga, ese aplauso a Dani, ese aplauso. No hace daño, luego le voy a dar a Antonio, voy a demostrar cómo puede darle a un hombre en el pecho y no hace daño. Antonio se brinda como prueba, ¿vale? Y no hace, sobre todo, lo más importante es que no hace daño y es apto para cualquiera, ni corta ni nada por el estilo. Así que nada, yo os invito porque la sensación, sinceramente, y sobre todo con niños, que yo tengo un niño pequeño también, y sobre todo con niños, la sensación es muy buena y actualmente bastante sana y se disfruta. Bueno, gracias, Dani, verdad. Esta explicación, estamos fuerte, fuerte el aplauso. Estamos viendo las exhibiciones que nosotros ves, pero también es bueno que conozcamos un poquito más el mundo de la Fórmula 1 aérea que estamos viendo hoy aquí en el Parque de los Deportes Pacova, porque muchos desconocemos este mundo y muchos lo estamos conociendo en el día de hoy y verdaderamente hay que tener manos, hay que saber manejar muy bien todo y sobre todo disfrutar. ¡Turno para Diego! ¿Estás preparado, Diego Mar? A ver, ¿tú qué vas a llevar ahora?
decir eso como lo veas? Como lo que... Voy a hacer un poquito de freestyle. Freestyle. Bueno, pues venga, ponga la paso para que lo haga el otro día, que nos va a mostrar sus cualidades y su fórmula de pilota. Pasada, es una auténtica pasada. ¡Una locura! ¡Vamos, ese aplauso, esa! Ahí dando vueltas y vueltas, volando la Fórmula 1 aérea, ahora como ese. Y
criticar no solo cómo ha salido este, sino hay que superarlo todavía más, porque lo que hoy estamos viendo aquí y los conocimientos de mucha gente que ha pasado, que ha dado a conocer, han sacado muchísimas conclusiones importantes y todo se ha celebrado aquí en la ciudad de Ourense. Estamos mirando ahora cuál va a ser el piloto que nos va a hacer exhibición. Vamos a ver ahora los pilotos. No veo ninguno en estos momentos. Pues, a ver, más gente que... Tú también, a ver,
tiene, estoy esperando que venga Dani cuando esté situado pues, para seguir con la exhibición. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Sergio. Sergio, ¿tú a ver qué dron tienes? Pero tuvimos un fallo, solo que ya nosotros teníamos que cargarlo. Bueno, pero si tiene otra vez carga, ¿no? Sin chupar directo ya debería haber. ¿Dónde estuvo el dron? Ahora. Es de aquí de Bolivia. Bueno, ¿y no pides otro dron? ¿Te traigo otro dron? Pues sí, hay que pedirlo. Después de ver esto, que es una exhibición. A ver, más gente que va a... Ah, mira, ahí está, ya estamos con Dani. A ver, atentos. Ahí está Dani. ¡Dani! Vamos a ver. Que corte vídeo, ¿vale? Dani. Vamos a ver. A ver, dejamos sentarnos para que podamos ver todos, por favor. Bueno, está Dani. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, filmando, desarmados. Ahí. Hay que esquinarse. Hay que ponerse. Ah, lo hizo ese chico. Un poquito. No, mirad. Hay que ponerse así. ¿Qué pasó, Dani? A otra pila. ¿Dónde está? Acercárselo. Acercárselo por ahí. Bueno, hay pilotos que están explicando cómo va este mundo. A ver. Estamos viendo. A ver, más amigos. Más amigos que tengan. Pila, no, hace falta pila. Dale, que está cambiando. ¿Qué hace falta? Ya lo digo por el micro. Ah, vale, correcto. Bueno, seguimos mientras tanto, Dani. A ver, espera. ¿Qué está haciendo Dani? ¿Vas a leer? No, bueno, está mirando. Fijaros lo de las gafas más pequeñitos, con eso es todo que pilota. ¿Eh? ¿Fijáis? Se ponen las gafas y con eso es lo que pilota. ¿Estáis viendo? Pero si estás pilotando, son auténticos campeones. Dani Pachán, Mr. Titus. Bueno, ellos son de Badajoz, Titus de Madrid y buenos pilotos gallegos. Ellos han estado en muchísimos sitios participando, son pilotos profesionales. Esta es la Fórmula 1 aérea, mira, ahí va, regalando. ¿Qué es eso, pegatinas? ¡Oh, qué bien, unas pegatinas! ¡Oh! A ver, que yo vi antes por aquí. Este va regalando. Bueno, tenemos otro de los drones que ya disfrutando de él. A ver, vamos a ver, no sé quién es el que está pilotando. Solo puedo ver uno, ¿verdad? ¿Qué? Solo puedo ver uno. Sí. ¿Eh? Solo puedo ver uno. Thank you.
por lo menos que estén aquí con vosotros también y que podáis haceros pues alguna que otra foto. Bueno, la exhibición no sé hasta qué hora vamos a ir con ella, pero bueno, para conocer un poquito más el mundo de la Fórmula 1 aérea, creo que viene. Ha sido, yo creo que una experiencia bastante interesante. Vamos a ver qué pilotos son los que están. A ver, Citus, no, cuéntamelo tú. Bueno, mientras están explicando por aquí, vamos a hablar ahora con Mr. Citus, otro de los grandes pilotos que está con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ayer estaba libre. No, sí, que estuve. Está... Sí, sí. ¿Te enseño las fotos? No, no, no. Ayer aquí era todo drones y historias. No había nada aquí encima. No, pero estaba puesta la mesa. Sí, pero lo cableado y todo no había nada. Ah, no, no. La mesa sí. Sí, 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 la verdad. Pero ayer lo que hoy es cables era todo drones y piezas. Y... Pensamos que era para nosotros la plataforma. De hecho, nos dijeron de darnos mesas y cogimos una sola porque esto nos llegaba, pero claro. En este caso, ¿dónde estuviste la última? ¿Dónde estuviste tú el último congreso que estuviste o la última carrera que realizaste? ¿Dónde fue? La última carrera fue en Navalcarnero, que era un sitio como este, pero más oscuro, a veces, León y aguantado con un espectáculo. Aquí estamos empezando, ¿eh? Venga, que después, si después vais a estar con ellos, vamos a terminar lo que es la exhibición y después ya los pilotos se acercarán, estarán con el público y podrán cambiar de impresiones. Bueno, lo que veo es que Pistonix les está dando una clase magistral, pero... ¡Pistonix!
Estás dando una clase magistral, ¿eh? Bueno, bueno, el resto de opinión con ellos que estábamos aún hablando con ellos, y ahora las cintas. A ver, va a preguntar alguno, vamos a preguntar. Claro, venga, queremos ver. Para eso estamos en la primera exhibición. Vamos allá. Gafas. Seguimos ahí disfrutando. Claro, mientras tanto, venga la Dani, por ello hacemos las cintas, para que mientras tanto seguimos disfrutando de la posición. Después todos los pilotos estarán con el público, ¿eh? Y daremos por finalizado lo que es la clausura. Las cintas, por lo que veo, en los grandes lo que funciona mucho son las cintas de Beto. Iguales, no, ¿no? Ahora. Se enganchó un cachito de celofán. Ah, no. Pero como no pasa nada. Sí, pero veo que sí que se enganchaba. No era buena idea. Tontería. Ay, doctor Vidal. Bueno, ya por aquí a ver si vamos ahora. Mientras tanto. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡De nuevo! ¡Los drones! Chicos, vamos a hacer antes ahora la parte de hoy en Pozos Deportes Parrafa. A modo en el túnel, a modo a la salida del túnel. Perfecto, perfecto. Ese aplauso para los pilotos de los. Ahora mismo va a estar el otro que lo pusimos al comienzo, pero. Vamos a túnel de nuevo. Y cada uno trae
ahora que estoy mirando, a ver, espera. No, no, no. ¿Tú miras? No, no, miro, pero no se ve. Bueno, pero qué cantidad de pilas hay aquí. Drones, bueno, hélices. Espera, a ver que estoy mirando, voy a meterme aquí para que sepa el público. Hélices hay aquí, pero mogollón de ellas. Pero un montón de ellas. Drones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pilas, ni os cuento. Pilas, ni os cuento lo que hay aquí. Son lo que traen Dani Pachá y Mr. Titus, ¿eh? Bueno, vamos a ver a las cintas preparadas. Atento público presente. Vamos ahora con la exhibición que nos comentaba antes Titus, que son los drones con las cintas. Ahí están colocando. Pues están preparando. Atentos y atentas, que creo que sí, que ahora también vamos a disfrutar de algo también que queda muy bonito en el aire con las cintas, la persecución. Pero están colocando las gafas. Creo que se va a llenar de VR. Bueno, dos pilotos, Dani Pachá, Mr. Titux, ahí están sentados con las gafas, preparados, vamos a ver la exhibición, carrera, persecución con las cintas. Ahí, ya no hay cintas. Ahí, ahí. Alberto, estoy viendo la misma. A ver, espera. No. Es que pensé que se había caído. ¿Ah, sí? Está bien. Lleváis la cinta a los dos, lleváis la cinta a los dos. Yeah.
Los dos invitan. Dani, ¿por qué no saludas al público con el dron? Como hiciste antes, que quedó muy bonito los aplausos. Para que aplauda, el dron aplaude, aplaude al público. ¿Quién es Alisa de Fistonics? Petini y el Gats. Ah, no, yo no. ¿A tú no vas? No vas. Bertini y Fistonics. Solo. Sí. Bueno, pues Bertini y Fistonics son los que van a salir ahora. Vamos a ver la exhibición. Sin antena, corre.
ya me parecía medio. ¿Cuánta puerta que está sin antena? Sí, está sin antena. Sí, esa antena de hecho que estaba mejor ahí. Claro que sí, hay que aplaudir, otro trato diferente. Ya acaba el Fistonix, también precioso, pasamos el puente. Que me estás enviando ahí, me recuperamos el Fistonix. Ah, esta persecución ha ido todo. Vamos al túnel. Viene, 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 viene. Ahí está. No sé vosotros, pero me encanta el ruido de los niños. Lo decía antes, el fan de este mal ruido con la forma loca. ¿Sabes que ahí es? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos con el mensaje! ¡Fenomenal! Bueno, seguimos mirando a ver qué pilotos, si vamos a hacer algo más. Si me gustaría también que por lo menos estéis con el público un poquito, Dani. No, no, tal como dices antes, hombre, le encanta a la gente lo que dice, que los pilotos también podéis estar un ratito con ellos. Si queréis hacer algo más, si no pasamos a estar con el público, lo que diráis. Una cancioncilla, aquí está cantando yo, para que lo veas. A ver, pilotos, ¿qué hacemos? ¿Queréis estar con el público un poco también? Porque el público también quiere. Bueno, ¿queréis que marquen los pilotos? Van a estar con vosotros ahí un poquito, así que no os marquéis. Pilotos, vamos a la rueda. ¡Fuerte el aplauso para Dani Pachá, Mr. Cintuxu, Diego Quezeta, Bertini, Andrade, Gachi, Diego Mar y Fixtonics! Bueno, pues ahora van a acercarse ahí para estar con vosotros, pues para charlar, y para todos los. Pero vamos a darle. Me voy a acercar ahora al público para que... El presidente de la Asociación Gallega de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, José Manuel Martínez Pérez, vamos a acercarnos hasta ahí, para, con el presidente, vicepresidente de la Asociación, Rosendo Fernández, para darle por finalizado lo que es este congreso. Y ahora los pilotos vienen para aquí, para que podáis hablar con ellos, por lo menos, pues unos minutitos, me voy a acercar aquí. Avísame, te digo. A ver, entre el público presente, vamos con el micro para aquí. Bajamos, lo hacemos desde aquí, hacemos natural. ¿Qué tal, vicepresidente? ¿Qué tal? ¿Cómo están los diputados? Bueno, público presente, vamos a dar por rematado esta reunión, pues dando los últimos coletazos de esta Fórmula 1 aérea. José Manuel, antes te preguntaba el balance, yo creo que es la primera vez que lo he visto.
pena que sigáis con este congreso y que aquí podáis hacer más grande todavía esta Fórmula 1 a ella. José Manuel, José Manuel, vamos a hacer ya lo que es la clausura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir. En toda España, a nivel nacional y a nivel internacional, se habla ya del Congreso Internacional de Drones de Galicia. Toda la prensa se hace eco. Creo que en Orense hemos tenido algo muy importante y hoy, con el colofón final, agradecer a la Diputación porque haya puesto a disposición de la Asociación Gallega de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el Palacio de los Deportes de forma gratuita. Quiero agradecer personalmente a Miguel también su participación en este congreso, Caldaria y a Vidal, que se ha prestado para dar un poco de alegría a esta carrera. No quiero decir nada más, simplemente una cosa muy importante. Gracias. Vicepresidente, lo siento, la Diputación de Orense, no sé cuál ha sido para ti lo que has visto de aquí. Yo es la primera vez, yo no sé si tú conocías ya este mundo. Bueno, pues me parece que el reto está ahí, que se haya hecho la ciudad orensana es importante, hay que también apostar para hacer la ciudad orensana, y lo que ha venido a la ciudad orensana va a crecer todavía más, yo estoy convencido que el próximo año va a ser interesante. Bien, para ti, Juanjo, si es la primera vez que te viste, yo es la primera vez, no sé si es tu caso también. Sí, bueno, para mí también es la primera vez, la verdad es que yo, bueno, apoyando un poco también todo esto, creo que es fundamental. Y hay que agradecer muchísimo a José Manuel, que como bien decía el vicepresidente de la Diputación, pensar en Orense para hacer esto, que pensar en el interior. Nosotros también desde el Colegio de Ingenieros de San Nicolás acabamos de firmar un convenio con el Colegio de Técnicos de Telecomunicaciones, porque también creemos que es el futuro y creemos que el futuro en nuestro sector y en muchos sectores va a pasar por el Orense. Que la primera Congreso Internacional fuera en Orense es un orgullo para todos y yo creo que tenemos que estar aquí apoyando. A ver, yo quería preguntarle a la decana, que ella es una auténtica experta en esta materia, bueno, que ha supuesto para la ciudad orensana y bueno, si queremos, ¿no? Pero yo espero que sí, además de hemos hablado con José Manuel, de que en un futuro yo representa al Colegio de Ingenieros de Informática y Topografía, podamos hacer cosas en colaboración también con los técnicos de la ONU, por supuesto, y que cada vez podamos atraer a más gente y enseñarle qué es el mundo de los drones, tanto el aspecto lúdico como el aspecto profesional, las salidas profesionales que tienen. Es una salida laboral del futuro y se van a crear muchos puestos de trabajo en este ámbito de nuevas tecnologías. Pues muy bien, muchas gracias. El agradecimiento, evidentemente.
todas las firmas que han patrocinado, las firmas colaboradoras, de verdad, como si fuera el cliente de corazón, que esperemos que el próximo también sea congruente y sea otro éxito como ha sido este año. Felicidades a todos, no sé si quieres decirle algo al público presente. Damos por finalizado, Rosendo, vicepresidente, finaliza tu lado. Pues damos por finalizado el acto de enhorabuena a todos, que disfrutéis, buen provecho. Y están los pilotos, por ahí veo que ya están tanto los pilotos internacionales como los pilotos gallegos. Disfrutar, charlar con ellos y de verdad sacar conclusiones de aquí con este, crear una asociación de pilotos de drones y hacer cositas que nos gusta mucho. Lo dicho, felicidades a todos, buen provecho. Yo acabo de cortar una antena, ¿me cago? Sí, ¿no? Sí, bueno, las de palo se rompen.